Se juega la última carta, cabeza de vaca, a cambio de no ser detenido, ¿de qué sería capaz? Porque se está hablando que aparentemente el informante de la periodista Penilei Ramírez, pues fue el juez del mismo caso, quien radica en Tamaulipas, Plasta, perteneciente a Cabeza de Vaca y al PAN, quien tiene orden de aprehensión y los días contaditos. ¿Estas acciones serán acaso una respuesta a decirle a la Cuarta Transformación que si no lo dejan seguir haciendo de las suyas, tumba el caso Ayotzinapa y de paso a la Guardia Nacional? Porque a menos de una semana de que deje el cargo como gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca hereda una deuda pública garantizada por 16,010,905,963 pesos. Además, se habla de que la Camargo, que cobró la vida de 19 migrantes, pues es de su autoría, según las denuncias de este grupo que hicieron hacia las operaciones especiales en Tamaulipas, que realmente son elementos disfrazados de que están al servicio de Cabeza de Vaca, quien le hace la chamba sucia. El gobernador saliente se enfrentará por fin a la justicia después de dejar el poder. Próximo 1 de octubre se despide del fuero político este panista que además de estar fuertemente vinculado con la delincuencia organizada en nuestro país, también se le destaparon nexos con grupos colombianos. Hay una investigación sobre este todavía gobernador de Tamaulipas que está vinculado con esta delincuencia organizada y que hubo enriquecimiento pues a través de empresas fachada y prestanombres. Ya por fin hay resolución, el proyecto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre Tamaulipas confirma la validez de la elección y el triunfo del morenista Américo Villarreal. Era la expectativa, esperar la votación de los magistrados, justamente cuando se filtra también un audio de una exdiputada del PAN donde señala que Américo Villarreal tiene nexos con la delincuencia. Filtran también un video donde panistas están celebrando que Cabeza de Vaca compró al presidente del Tribunal Electoral. Vamos a ver en qué termina todo esto, mis amigos, pero todavía no conforme con todo este destape de cochinero, se habla de que Cabeza de Vaca está pensando de urgencia, junto con su equipo, lanzar su candidatura presidencial y desde esa posición hacerle frente a la Cuarta Transformación en esta supuesta persecución política que existe en su contra. Yo le pregunto, ¿usted votaría por Cabeza de Vaca para presidente de la República Mexicana? Vamos a dedicar la ya tradicional y respectiva porra para estos corruptazos del PAN. ¡La porra te saluda! Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este su canal Política para la Banda. Mi nombre es Ceci Villalpando. Qué placer poder saludarles. Les mando un beso, un abrazo bien fuerte donde quiera que se encuentren. Y vámonos de lleno con toda esta información. Porque mire, este archivo que le voy a mostrar, esta grabación, pues es un audio de la exdiputada Noemí Estrella Leal, que está ligada al grupo de autodefensa de la Columna Armada, que señala al gobernador electo Américo Villarreal de tener vínculos con la delincuencia organizada. Esta conversación telefónica de la exdiputada con su hija es una grabación extraída de los expedientes de la Fiscalía General de la República que tienen abiertos en contra de integrantes de la llamada Columna Armada Pedro J. Méndez, un grupo de autodefensa que está ligado al grupo del Golfo en relación con asuntos de la delincuencia organizada y de gente que se dedica pues a privar de la libertad a más personas. Vamos a escuchar este audio, sería pues prácticamente ya la última oportunidad que tuvieron estos panistas de hacer de las suyas, de querer o tratar de vincular al doctor Américo Villarreal con la maña. Esto se diera momentos antes de que el tribunal pues declarara legal la elección. Hey,
miraste el video? Un pedacito, no lo entendí. Ah, que habían hablado la hija de Jaibo con no sé quién y que llegaron a un acuerdo, que esperan y cumplen lo que fue el acuerdo que llegaron. Y que para que Buenavista sea lo que era antes, como que van a regresar. Y que se haga justicia. Ya les cargó la chingada a todos, Hidalgo. Ahora sí. Ya va a temblar el ingeniero. Ya se van, mija, ya son 2 meses que le dan a sus pendejos, ya. ¿De qué? Ya son 2 meses que se va ese pinche gobierno. Pues a lo mejor a este Américo fue más inteligente. Y dijo, no, pues sí, para que me den el voto, yo como quiera los voy a pagar. Después, nomás con que me den el voto. No, pero nomás somos nosotros, mija, está bien amarrado como a nosotros. Tiene que cumplir. ¿Cómo andas tú, ya vienes? No, apenas voy. O sea, voy en camino, pues. Ah, bueno. ¿Qué te iba a decir? ¿Mande? Pues hablo más al rato porque estoy ocupada. Pues hasta ahí esta grabación de la exdiputada del PAN, donde pues también es confesión, lo que dice que ellos también están con los grupos de la delincuencia organizada. Pero miren, pues parte de la información que se da a conocer hasta el momento es que Cabeza de Vaca está a punto de lanzar así de urgencia su candidatura presidencial para hacerle frente a la Cuarta Transformación, ¿no? Se supone, pues, este fin de semana es la boda, ahora sí, de la hija de Cabeza de Vaca. Muchos dicen, pues, tiene ya mudanza programada a Dallas, Texas, la doble nacionalidad, pues que le daría esa ventaja. Dice, para sorpresa de nadie, Tamaulipas atraviesa por estos días una tensión política extrema. Es una casi constante para esa entidad y ahora, pues no logra transitar el proceso de cambio de gobierno con algo de certeza. La violencia, polarización política e incertidumbre institucional, pues son una combinación bastante delicada para toda la población, ¿no? Y recordemos que quien precisamente pues encabezaba esos destapes de los vínculos de la delincuencia organizada, titular, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el doctor Santiago Nieto Castillo, pues hoy camina de la mano con el gobernador electo, ¿no? Todos los archivos que encontrara la Unidad de Inteligencia Financiera, no solamente de estos grupos de nuestro país, como por ejemplo el de Sinaloa, sino también pues que destapan esos nexos con los grupos colombianos, la deuda que deja este gobernador, y además se le está acusando de haber negociado, de haberle pagado al ministro del Tribunal Federal Electoral para pues que el fallo no fuera a favor del gobernador electo. Aquí escriben en este comentario, dice, panistas señalan que Cabeza de Vaca ya compró al presidente del Tribunal Federal Electoral. ¡Qué desgraciados! Y que podamos volver a trabajar juntos en varios meses con nuestro mismo candidato. ¡Viva Chucho! Con nuestro mismo equipo. Y si Dios quiere, ahí nos vamos a ver. Dios quiere, ahí nos vamos a ver. Pero créanme, estoy bien contento de ver que a pesar de todas las adversidades que hemos tenido, seguimos aquí unidos. Eso vale más que cualquier cosa. La lealtad y el compromiso, créanme que se valora muchísimo. Y créanme que aquí va a estar para allá también y de aquí para allá. Estamos con los Pues ahí está parte de la información, mis amigos. Lo que sí, pues, es que esto sigue, la transición del gobierno panista de Cabeza de Vaca hacia el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza en Tamaulipas el doctor Américo Villarreal, pues está siendo realmente un suplicio para los tamaulipecos, para la gente pues que conforma el equipo también del doctor Américo Villarreal. Escribe Martín, dice, le solicitamos a la Fiscalía General de la República que ponga en alerta todos los aeropuertos, cruces fronterizos, para que no se escape Cabeza de Vaca y sea apresado después de que pierda el fuero. ¿Creen que realmente esto llegue a pasar, amigos? Porque pues es una cuestión de decir
no va a haber justicia, se va este gobernador, deja con esta deuda extrema a Tamaulipas y bueno, vamos a ver en qué termina todo este asunto. Muchísimas gracias por el favor de su atención, gracias por acompañarme hasta este momento del video, gracias también por suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo muy muy fuerte donde quiera que se encuentren y ya lo saben, pues aquí tenemos una cita, los voy a estar esperando en el siguiente video.